Cats. Hoy les ofrecemos registro posible ataque nuclear. El templo de Temescria ha estado sepultado lejos del alcance de Hellspont. En este momento los Wildcats están en guardia, pero están empezando a tener distracciones. ¿En cuánto tiempo se rendirán los enamorados? 2 días. $10 a Case en uno. De acuerdo. El templo está sepultado profundamente. Estamos hablando de 400 metros de roca sólida en línea recta. ¿Sí? Pues en lo que a mí respecta, puede quedarse ahí. Si no podemos alcanzarlo, tampoco Hellspont. Pero él no dejará de intentarlo. Y no podemos estar aquí por siempre. No se preocupen. Ahora que las empresas Halo son dueñas de la isla, podemos preparar la defensa. Lo cual me recuerda... Comuníqueme con Archer. Jacob, mi más odiado competidor de negocios. Qué desagradable es escucharte. Espero que tengas buenas noticias. Tu bancarrota, tal vez. Escucha, Archer. Tengo una emergencia en este momento. Necesito 2 de tus cañones salvo y 1 docena de cañones de asalto. De inmediato. ¿En serio? Bueno, Jacob, por ser para ti, yo podría dejarlos en... 60 millones. ¿Qué? Ese es 3 veces el precio normal. 4. Pero es tu emergencia, Jacob. Tómalo o déjalo. Uno de estos días ese sujeto acabará con mi paciencia. ¡Voy! ¿Dónde está Hellspont ahora? ¿Podrías localizar al Behemoth? Sí. Está sumergido a 60 kilómetros de la costa. Y Jacob, él está sondeando esta área ahora. ¡Maldición! Marlow ha perdido tiempo para establecer sus defensas. Solo con fuerzas convencionales. La Troika las derrotaría. Pero no con suficiente velocidad. Los Wildcats serían alertados, serían teleportados y detendrían el ataque de Troika. Entonces, esperaremos un descuido. ¡No! Cada momento que pase el experto en computadoras de los Wildcats se acerca más a la solución del código de los 3. Con él, podrán abrir el campo de fuerza y obtener el Orf, y no dejaré que eso pase. ¿Tiene algún plan, Lord Hellspont? Claro que lo tengo. Un plan que eliminará a los Wildcats como obstáculo para siempre. Vienen a ver al presidente. Alerta roja, actividad Demonite detectada en la Casa Blanca. ¿Qué? Parece que el cara de humo anda tras el jefe otra vez. No si podemos evitarlo. ¡Prepárense, Cats! ¡A trabajar! ¡Wildcats! Amigo, nosotros arreglamos esto. ¡Están atacando al presidente! ¡Oiga! ¡Cuidado! ¡Es hora de atacar! Creo que no somos bienvenidos. ¡Voy! ¡Sácanos! No. ¡Quietos ahí! ¡Oh, no! ¡Hola, Max! ¡Oh, no! ¡Cole! No me digas que están causando problemas otra vez. Esos hombres eran... agentes enemigos. ¿Ah?
Sí, claro que sí. Debes creerme, hermano. Eran agentes Demonites. Y yo te creo. Pero cometieron un error al hacer eso frente a la televisión nacional. Ahora todo el país cree que estaban atacando al presidente. Y yo no puedo ayudarlos en eso. ¿Pero qué estaban haciendo ellos ahí? Era una reunión publicitaria. Iban a donar una fortuna para una campaña de beneficencia. ¡Oh, no! ¡Caímos en una trampa! Quizás si alguien que conozco no hubiera exagerado en la crisis. Oye, ese agente te tenía en la mira, hermana. Yo soy perfectamente capaz de cuidarme sola. ¿Ah, sí? Pues entonces discúlpame por ayudarte. ¡Ya basta! Ya es muy tarde, ya pasó. Ahora tendrán que ir a juicio. ¿Sí? ¿Qué les parece si mejor salimos de aquí? No, Warblade. No podemos luchar contra los Demonites y contra el gobierno convirtiéndonos en forajidos. Debemos someternos por ahora. Hellspont anda tras algo. Y tarde o temprano sabremos qué es. Y cuando lo haga, les prometo que los Wildcats lo detendrán. Buenas noticias, Lord Hellspont. Hemos entrado al almacén de armas nucleares. ¡Excelente! Ahí están, los últimos dos misiles nucleares sobre la Tierra. Con uno me abriré paso hasta el templo sepultado y destruiré el campo de fuerza que protege el Or. Pero primero, con el otro destruiré a los Wildcats. Pero, ¿qué pasó? Los misiles no están. No puedo creer que vayan a meternos aquí. Debes entenderlo, Voodoo. No hay ninguna prisión que pueda detenerlos. Por eso usamos la bóveda de seguridad más fuerte que tenemos. El Fuerte Knox. ¡Wow, mamá! Miren eso. Siempre soñé con entrar aquí. Bueno, claro, eso antes de que me corrigiera. Salot. ¿Qué? ¿Hellspont robó un par de misiles? Ese perverso cara de humo. De seguro tratará de usarlos en el templo. Eso es probable. Pero por el momento, los Demonites se dirigen hacia el Fuerte Knox. ¡Van tras los Cats! ¿Y qué hace el gobierno? Ellos no tienen mi habilidad de rastreo. No pueden encontrar los cañones. Así está mejor. Si los federales tratan de detenerlos, mucha gente inocente podría salir lastimada. No, esto lo manejaremos nosotros solos. Y creo que ya sé cómo hacerlo. Cita a una reunión de consejo de emergencia. ¡Ahora! Venganza. Nuestro agente reporta que los Wildcats fueron llevados al Fuerte Knox. Avísenme cuando estén dentro del rango de alcance. Como usted diga, Lord Hellspont. Y ordénale a nuestro agente que se asegure de que los Wildcats no escapen. He esperado mucho tiempo este momento. Pero recuerda, no los pierdas de vista. Cooperarán, pero si no, dales una descarga con esto. Esto envía una descarga eléctrica a través de las paredes y el piso de la bóveda. Eso los aturdirá a todos, incluyendo al Cyborg. ¿Entendido? ¡Rayos! ¿Cuánto tiempo soportaremos esto? Van 15 minutos y me estoy volviendo loco. ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo ese payaso? ¡No es un payaso! ¡Es un Demonite! ¡Al ataque, Cats! ¡Mon! ¡Deténlos! ¡Arriba! ¡Ah!
Suéltalo y trata de no fallar esta vez. Es hora de llamar a Marlo. ¿Para qué será esta reunión de emergencia? No lo sé, pero conociendo a Marlo, tiene que ser grande. ¡No! Tienen que quedarse ahí. Señor, los Demonites tienen un misil nuclear. Yo me encargaré de ellos. Y además, haré que retiren los cargos contra ustedes. Pero necesito que se queden ahí. ¿Entendieron? Si los atacan ahora, podrían provocar un desastre nuclear. Está bien. Seguiremos sus órdenes. Por ahora. ¡Espanta afuera! ¿Marlo detendrá a la gente de Hellspont? No puede. Él no es guerrero, es un simple humano. Oigan, ¿qué les pasa? Tranquilos. Déjenme decirles algo. Si Jacob dice que va a detenerlos, va a detenerlos. No se preocupen. Damas y caballeros, el país está enfrentando una crisis nuclear inesperada. Y debido a la naturaleza de esta situación, nosotros en Halo somos los únicos que podemos manejarla. Así que pongamos lo mejor de nosotros. ¡A trabajar! Nos acercamos a Big Sandy, Lord Hellspont. Cuando crucemos ese puente, estaremos casi al alcance del fuerte Nox. ¡Excelente! Stace, compra ese puente. Im, consigue los permisos de demolición. ¡Pero date prisa! ¡Al diablo el sindicato! Consigue la lista del personal en un minuto o perderás tu trabajo. ¿Escuchaste? ¿Qué? Cerraron el camino. Deben estar renovando el puente. ¡Malditos burócratas! ¡Toma la desviación! Pedazos de metal. Necesito 4 toneladas. ¡Pronto! Bob, compra todas las tiendas de neumáticos del área. ¡Escuchaste bien! Quiero todas las gasolineras que existan en el territorio. ¡No! ¡No estoy bromeando! ¡Hazlo! ¡No! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Ahora el golpe decisivo. ¡Deprisa, señores! ¿Pero qué ocurre? Esta carretera es ahora propiedad de las empresas Halo. Por favor, pague su cuota. ¡Eso crees! ¡Marlo! Debía haberlo sabido. Esto ha sido demasiado. Preparen las naves para partir. Si no puedo disparar los misiles, entregaré las bombas personalmente. ¿Sí? ¿Servicio de noticieros? ¿Qué les parece? Son agentes enemigos. Pasa esto a través de la Casa Blanca. Sí. Salud. Te traje comida. ¡Es basura! ¡Llévatela! Por favor, necesitas comer para tener fuerza. ¡Ah! Es solo para seres humanos y otros cerdos. No. Espera un momento, hermana. Me has estado molestando desde que comenzó este asunto. ¿Qué es lo que tratas de hacer? ¿Alejarme? Tal vez sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No lo entenderías. Pruébame, hermana. Tal vez quiera enterarme. No seas absurdo. ¿Por qué te interesa? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa? Pues porque te amo, solo por eso. No. Lo siento, tal vez tienes razón. Quizá no debía haber sido un guerrero Kouta. Sí, lo sé, esos sentimientos estorban. Y creo... Lo siento. Creo que no pasé la prueba final. Ambos fallamos, Grifter. Yo siento lo mismo que tú. ¡Vaya! ¡Por fin! Me debes $10. Salud, eso es cierto. Ah, Grifter, he luchado contra esto tanto tiempo. Pues ya es tiempo de que dejemos de pelear. ¡Alerta roja! ¡Qué oportuna eres, Boyd! ¡Saludos, Wildcats! Tengo buenas y malas noticias. La buena es...
que ya recibieron el perdón presidencial. ¿Y cuál es la mala noticia? La mala es que Hellspont va camino hacia allá en una nave y quiere dirigir una cabeza nuclear hacia ustedes. ¡Hellspont está en camino! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¿No pudieron esperar 30 segundos? Lord Hellspont, están sonando las alarmas en el Fuerte Nox. Los Wildcats han detectado mi posición, pero esto los va a detener. ¿Qué pasa? ¡Retrocedan! ¡Cúbranse de la corriente eléctrica! ¡Tiene que ser Hellspont! ¡La puerta está cerrada! ¡Apártense! ¡Oh, sí! ¡Salgamos! ¡Vamos! ¡Deja eso! No, está bien. En menos de un minuto los Wildcats dejarán de ser un obstáculo. Ahí están. Tendremos que abrir esa lata. Un par de abrelatas. ¿Subiendo? ¡Bruja Coda! ¡Pagarás por eso! ¡Tenemos 10 minutos, Pike! ¡Vámonos de aquí! ¡Buena atrapada! ¡Listo! ¿Una más a nuestro favor? No hay tiempo para celebrar, Cats. Hellspont tiene otro misil y va a usarlo para sacar el orb. ¡Troika! ¡Dense prisa! ¡Atención, drones! Activen el misil y pónganlo en piloto automático. Quiero vaporizar a esa isla. ¡Wildcats! ¡Eso! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a tostarlos! ¡Daño! Van a necesitar apoyo aéreo, Void. ¿Hay algún avión en el área? Sí hay. Uno. Pero no va a gustarle. Jacob, ¿de veras? Otra emergencia. Eso ya se está haciendo un hábito. Escúchame, Archer. Esto no es una broma. Ah, pero tú sí lo eres, mi querido amigo. Sea lo que sea, la respuesta es no. ¡Adiós! ¡Archer! ¡Ya me cansé de este hombre! Señores, vendan las acciones de armamentos Archer. ¡Y vendan las baratas! Inmediatamente. Marlock está vendiendo lo que tiene de Archer. Armamento Archer debe estar en problemas. ¡Véndanos todo lo que tenga! Las acciones Archer bajaron a la mitad. Esperen. Bajaron 2/3 y siguen cayendo. Esperen. ¡Esperen! ¡Ahora! ¡Compren! ¡Compren todo! Aquí, Archer. No habla Jacob Marlowe. Acabo de obtener el control total de armamentos Archer. Ahora está trabajando para mí. Y acabo de duplicarle el sueldo. Sí, señor. ¿Cuáles son sus órdenes? Huye a la casa, Troika, y dígale a Hellspont que los Wildcats los envían. Olvídense de ellos, miren. Todos atrás y vean cómo se trabaja. En
¡Aquí viene! ¡No hay tiempo para desarmarlo! ¡Mol! ¡Escúchame! Entendido, jefe. Y ahora, hasta luego, bomba. Un día ese orb y la galaxia serán míos. Eso lo juro, lo juro. Mi compañía, mi avión, mi trabajo. Te juro que pagarás por esto, Marlow. ¡Oh!